amabas a no auspicie el evento de esta noche. Tenemos
la satisfacción dada por dos motivos. Primero, el que nuestro centro fuera elegido por la autora del poemario Crónica Cromática, Claudia María Burgues, para dar a conocer su obra. En segundo lugar, nuestra satisfacción es que nuestro ámbito cultural sea nuevamente el lugar donde se puedan difundir los valores locales. No es la primera vez que hacemos, y eso lo hacemos con un enorme orgullo. Es un orgullo que creemos legítimo, porque Claudia es una integrante más de la gran familia de este centro cultural, siendo sus trabajos anteriores ya reconocidos en otros ámbitos. Claudia comienza a escribir muy temprano, orientando su formación en el taller poético Marta de Arévalo, y algunos de sus poemas son publicados en la revista Blanco y Lunita de Papel. En el año 1995 publicó una plaqueta de poesías. En 1997 aparece una separata de poesía en Voces Nuevas. Y en ese mismo año fue distinguida en el certamen literario internacional con el premio Juana de Ibarburu, certamen organizado por el Club de Leones del mismo nombre. Fuera de fronteras aparece también su trabajo en la antología Ave Eva del editor interamericano de Buenos Aires. Como ven, para nosotros es orgullo, es honor y es alegría tener hoy presencias muy importantes en esta sala y una persona que va a llevar hasta ustedes algo más de la obra de Claudia. Con la señora Marta de Arévalo, dejo al público presente. Señores, señoras, estimados amigos, representantes del Centro Cultural Cuenca de Pocitos, que auspicia este acto, en nombre del Grupo Cultural Blanco, doy a todos también yo la bienvenida y celebro estar aquí entre ustedes hoy. En estos tiempos de crisis, cuando nos acechan entre angustia y temor tantas señales de violencia, de inminente conflicto armado, la aparición de un libro de poesía supone una esperanza de paz, una señal de que los seres humanos aún sostenemos en alto los ideales espirituales. Y por ello, todos los presentes aquí debemos sentirnos muy satisfechos. Generalmente, cuando asumo la tarea de presentación de un libro, entro al tema sin preámbulos, tratando de ser clara, pero con el sentido del respeto debido por el tiempo que los asistentes me están dispensando. Sin embargo, esta vez no será así, y espero las disculpas de ustedes, porque creo necesario hacer una breve historia. Hace ya más de 27 años que conozco a Mabel Suárez. Ella desarrollaba su taller de expresión por el lenguaje en el Ateneo de Montevideo desde hacía unos cuantos años antes. Yo comenzaba a publicar mis textos. Al frente del grupo Invitación al Azul, Mabel y otras colegas suyas recitaron por primera vez un poema de mi autoría. Mi satisfacción solo pudo ser superada por mi sorpresa. Tan bien dicho estuvo aquel texto que casi lo desconocí. Creo que esta experiencia no me ha pasado a mí sola. Muchos escritores o nuevos escritores, cuando oyen sus textos en voces de solvencia,
tienen esa misma experiencia de sorpresa, satisfacción, y hasta casi creen que el poema no es el suyo, que alguien se equivocó. Sí. Más adelante, Mabel fue profesora de Jorge, mi hijo de 13 años de entonces. Y más adelante aún, fui yo su alumna, y con ella alcancé el título de profesora de recitación, que ya no ejerzo. El contacto espiritual, el tiempo y la afinidad nos han traído hasta aquí, en que innumerables tareas literarias compartidas nos llevaron a una amistad personal y familiar. Una amistad sin exigencias ni compromisos, donde el respeto y el afecto de la una por la otra se manifiesta con honestidad y confianza fraternal. Y aunque cada una tiene su línea de trabajo bien demarcada e independiente, tan entrecruzados están nuestros proyectos y concreciones de publicaciones, lanzamientos, de interpretaciones, que es inevitable que aparezcan nuestros nombres en casi todos los mismos programas, como en este caso, por ejemplo. Como es inevitable que los amigos comunes de la cultura, al nombrar a una, mencionen a la otra. Al concierto de esa amistad, con tan amplio margen de tiempo, también era inevitable, por supuesto, que conociera a su hija Claudia Burgues cuando ésta era apenas una pequeña niña de 6 o 7 años. Hacia Claudia fue primero la ternura hacia la hija de una amiga, luego su personita inteligente, aunque algo rebelde, se ganó mi cariño. Con los años comencé a conocer sus primeros poemas y se ganó mi respeto como futura promesa literaria. El tiempo trajo otras cosas, por ejemplo, su primer hijo, Guillermito, mi queridísimo ahijado. Todo esto hace que no sea exactamente fácil la tarea de estar aquí frente a ustedes presentando el primer libro de Claudia. No es, por supuesto, porque vaya a ser la primera vez que presento un libro, o porque esta poesía no sea buena, sino precisamente por todo lo contrario. Porque el libro es muy bueno, y yo voy a exponer los méritos que he visto y analizado exhaustivamente cuando escribí el prólogo. Y por lo tanto, deseo expresar y dejarlo dicho muy claramente que la amistad con la autora y con su madre no han representado un compromiso para mi trabajo. El prólogo que titulé con la frase de uno de los poemas, "Si las palabras la tuvieran", responde honesta y cabalmente a la percepción de mi criterio y a la impresión, a la vez gozosa y conmovida, de mi espíritu al leer estas poesías. Y si Claudia, que está aquí frente a mí oyéndome, cree que le estoy haciendo con ellas un homenaje, se equivoca. Y te digo, Claudia, que soy yo quien se siente honrada de presentar el primer libro de una poeta que seguramente tiene un brillante porvenir en las letras. Porque espero, estoy segura, y creo y deseo, y te reto a ello, que tu sagrada tarea de esposa y de madre no insuma todas las horas de tu tiempo vital y permita que siempre halles, en medio del torbellino de la tarea hogareña con 3 niños, el minuto azul, la hora mágica en que levantes vuelo para crear, concretarte y permanecer. Y ahora, cumpliendo con mi cometido, pasaré a dar lectura a mi trabajo sobre Crónica Cromática, el libro que estamos presentando hoy. Claudia Marina Burgues nació en Montevideo el 15 de julio de 1970. Realizó diversos estudios y obtuvo el título de profesora de recitación y arte escénico. Como tal, ha presentado escénicamente grupos de niños y como intérprete ha participado desde su adolescencia en numerosos recitales y espectáculos donde se ofrece poesía escenificada.
Como creadora, desde 1988 sus textos aparecen en diversas publicaciones literarias. Ya ustedes oyeron a quien me precedió, a la señora Analia Machado, que les dijo algo de la actividad de Claudia. Yo no voy a agregar mucho más, pero voy a pasar, sí, a este principio de milenio en plena juventud en que nos presenta su primer libro. Un poemario intenso en el que nos ofrece el goce de una poesía cabal, honda y significativa. Aunque conocíamos muchos de sus textos y partes de su obra inédita, la que por cierto siempre consideramos de valía, como ya antes lo expresé, no deja de asombrarnos esta breve colección de su creatividad. Se trata de poemas impactantes que desarrollan la agonía de un alma atrapada en penosa circunstancia, que se lamenta, se examina y reflexiona con extraña lucidez en medio del caos, para alzarse por obra de una ardiente voluntad desde la crisis hasta la plenitud luminosa de la vida. Poemas breves pero intensos, donde la angustia simbolizada en la noche se presiente terrible y donde se mide el eterno drama del tiempo con, parecería, dolorosa fruición. Personalísimos en el tratamiento del tema y personalísimos en su técnica, con un lenguaje despojado y concreto, matizado con metáforas que se integran naturalmente en el discurso. Por sobre todo se aprecia una voz muy especial, sugestiva en insinuaciones que atrapa más que a la razón del lector, a su intuición. La obra consta de tres partes o secuencias bien diferenciadas, que no estorban la armonía general del poemario, y cuyo título, Crónica cromática, adelanta ya significados. El vocablo crónica alude a una trayectoria vital, y cromática anuncia esos colores con los cuales la hablante identifica sus estados de ánimo, como en uno de los poemas introductorios en que se advierte la conciencia del desarraigo. Ella dice: si las palabras latieran como láten, impulsan mis silencios, cuánta intensísima noche mancharía esta hoja de negrura. Y luego de otro poema que da título al libro, se ordenan las tres secuencias cuyos subtítulos, color noche, color niebla y color luz, encadenan eficazmente el mensaje esencial de esta creación, que se desenvuelve entre dos polos, estableciendo una evolución que va desde las tinieblas hasta la luz. Cada una de estas tres series va precedida también de un poema introductorio. Parecería que la autora quiere orientarnos en esta trayectoria torturada y valiente. Internándonos ya en la temática que nos propone Burgess, descubrimos en el tema Crónica cromática, que antecede a las tres series ya señaladas, que se trata justamente de una crónica, la historia de una vida desde el nacimiento en que se llega a morado, pasando por los colores de la infancia, rosa viejo, la verde adolescencia presurosa, los azules responsables, hasta el pensar que se hace gris, color tristeza, hasta llegar a los pozos negros de la angustia. El lenguaje cromático nos va guiando hasta llegar a la última estrofa, donde aquel mundo en que se reflejaba significando en un espejo se rompe en destellos, o sea, en trozos filosos que la hieren y por donde escapan, ya desvaídos desde la metáfora, sangre blanca, los matices de sus sueños. De allí en más, comenzando con La cáscara rota de la vida, uno de los poemas más conmovedores y a la vez el más hermético, a través de Color noche, o sea, la primera parte, nos adentramos precisamente en la noche, la lluvia y la calma, símbolos de angustia, llanto y desamparo. Dice ese primer poema:
con la cáscara rota de la vida, con el alma empozada, con los huesos mojados, etc. Hay una serie numerada de poemas titulados Noche y otros que con distintos títulos o sin ellos también aluden a la noche. Aquí la noche, cómplice del misterio, madre de supersticiones, es no solo espacio en el tiempo, sino también entraña germinal de la memoria y los recuerdos. El nocturno silencio presta su sombra con fuerza remota, dice, para sangrar poesía. Y esta no es solo una feliz metáfora, porque se escribe dejando la propia piel en una hoja cuando el dolor muerde y desgarra el alma atribulada. En esta noche, confiesa, egoístamente envuelta en mis silencios, dice así en uno de sus poemas. La serie de poemas Lluvia, numerados del 1 al 4, nos golpea con melancólico ritmo, sostenido, ensoterrado, contenido llanto. Lluvia que humedece comarcas de confusión y atraviesa el cuerpo de recuerdos. Voy matizando lo que mi expresión, mi criterio, con algunas expresiones de los poemas. Atraviesa el cuerpo de recuerdos y los ojos con tenaces tinieblas. Todo el clima de lluvia es tristísimo, agobiante de sensaciones y presagios, desbordado en laberintos de lágrimas. Hay dos poemas titulados Calma 1 y Calma 2, pero no se trata de la calma cotidiana del espíritu. Es una calma desolada que se ubica en penumbras y ofrece un olvido momentáneo, desmayado en cristales, símbolo de tortura o de lágrimas. En Lluvia 1, entre otras cosas, dice: continúa cayendo esta lluvia implacable, continúa cayendo y me atraviesa el cuerpo de recuerdos. Termina esa serie diciendo: ese latido rítmico me cala el alma. El latido de la lluvia, justamente. Esta primera parte es intensamente dolorosa y el lector no puede dejar de comulgar en piadosa solidaridad con el mensaje. Como pueden apreciar, yo transcribo algunos fragmentos, pero ustedes van a poder apreciar todos los poemas en la voz mucho más solvente de las intérpretes del grupo Poesía Compartida que vendrá a continuación mía, grupo que, como ustedes ya saben, dirige Madre Suárez. Prosigo. En Color Niebla, segunda secuencia, se vislumbra un atisbo de claridad y aparece el motivo de la reflexión y los temas protagónicos del tiempo y la memoria, que darán paso a la historia personal recordada y añorada. Ella dice en un poema: de aquella soledad tengo un claro recuerdo. Y dice también: aquel árbol cuidó mi frágil vuelo de 7 años y el secreto pensar de mi niñez. Como ustedes ven, es un libro que nos lleva desde el presente hacia el pasado y desde el pasado hacia el presente, y ustedes van a ver que también nos va a llevar hacia el futuro. Respecto al tema tiempo, al que llama único río de quietud, descubre la perspectiva de su tiempo futuro y presenta ya un clima esperanzado cuando expresa: pero al fin, ¿qué importa si es tiempo lo que tengo? Y también, en alguna vuelta del tiempo, yo sé que será mío lo perdido. En todo el tramo de Color Niebla, por medio de recuerdos, tiempos y olvido, va reencontrando su ser perdido entre soledad, miedo y silencio. Toma conciencia de sí con verdadero sufrimiento. Dice en uno de los poemas, en una metáfora que es terrible, además de bellísima: por donde busco, caigo inexorablemente en un recuerdo. Pero se va aproximando a un espacio de luz, ya deseado o presentido entre la oscuridad, en aquellos breves instantes de color noche, cuando decía: es preciso que urgente un instante, un rayo insolente nos despierte a la vida. Y continuaba: solo un rayo de luz interminable como el tiempo puro y limpio.
Y se reitera este deseo en los dos versos últimos de esta segunda serie: solo quisiera hoy volverme luz. Deseo realizado justamente en la tercera serie, en color luz, cuando comprende que la vida y la muerte son los polos opuestos de una misma condición y se funden, se amasan, se dominan y agonizan juntas. Ya en cronología 2 se yergue victoriosa, aunque prudente, para entender que no siempre es bueno cuestionar la existencia, para finalmente, prolongada en hijos, desde el fondo del vientre hasta la vida, dice ella, descubrir íntegra y sabia que la vida es explosión de luz. Como ustedes ven, como yo les decía, es todo una peripecia que va de la tiniebla a la luz. Otra temática que se filtra o se insinúa veladamente en varias metáforas es la de un conocimiento o sabiduría previa a esta existencia. Aparecen algunos versos de todo el conjunto, dando fe de que un agudo dolor existencial es capaz de entreabrir los velos de misterios ancestrales. Muchos de los poetas aquí presentes estarán pensando, meditando que a todos nos ha pasado. El poeta, por sensible, cuando se encuentra en una crisis existencial, generalmente entiende esos misterios del ser que de otra manera pasarían inadvertidos. Dice Claudia: ¿cómo aprieta este saber profundo, saber tan enorme y verdadero, esta certeza absoluta que no sé de dónde viene y que no entiendo? Esta certeza antigua, ¿quién sabe de qué tiempos, de qué luces, remolinos, estallidos brutales que no encuentran su eco en mis palabras? Porque es muy difícil explicar esta sensación que se siente. Por último, debemos expresar que este es un poemario formado con creaciones de distintas épocas, ya que algunos poemas fueron escritos hace una década atrás, casos de historia y de los que comienzan, de aquella soledad o qué dejarle, así como varios de la serie Color Noche. Para esta edición fueron ensamblados por la poetisa con mirada retrospectiva desde su actual hemisferio de luz, volviendo los ojos hacia aquella noche ímproba de lluvia, llanto y de intensa soledad. Y si bien se atraviesa penosa y gradualmente de la negrura de la noche a la vitalidad de la luz, más que destellos deslumbrante, esta luz es vibración de vida. Vida cotidiana y sencilla, vida de afectos familiares que se aprecia en profundidad luego de liberarse del abismo pavoroso de la depresión o del miedo. Analizados literariamente, son poemas en verso libre de excelente confección, si bien modernos en su estilo, expresados con pureza y recato desde lo hondo del sentimiento. Logran su interior, logran su intención, conmueven al lector sensible y regocijan al lector crítico por su admirable sentido de lo poético, por la justeza de su lenguaje, por el rigor cuidadoso de su oficio, por su mensaje trascendente y patético. Y demuestran que, en suma, la poesía es ante todo el arte de transformar la vivencia personal en materia de belleza y emoción colectiva, ya despojada de su esencia individual, para ser, por medio de la afinidad, sentimiento universal en la sensibilidad de todos. Espero entonces que disfruten el poemario, primero en las voces de las intérpretes, o sea, una parte del poemario, y después el poemario en sí, el libro en sí, en la soledad de cada uno, en la invitación y en belleza. Gracias.